Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo les doy la bienvenida a las breves de la zona de esta tarde. En Guanajuato se ha celebrado una boda entre personas del mismo sexo sin necesidad de presentar un amparo. Así lo informó la secretaria de Gobierno, Olivia Denise García Muñoz Ledo. El pasado 20 de diciembre, desde la Secretaría de Gobierno, se ordenó al Registro Civil celebrar matrimonios igualitarios sin la necesidad de presentar un amparo, aunque el Congreso local todavía no ha reformado el Código Civil para permitir estas uniones. Además de que la boda ya se concretó, Livia García comentó que también hay dos bodas que se encuentran en gestiones y que se celebrarán en próximos días en los municipios de León y Guanajuato capital. Desde el año 2007 hasta octubre de 2021, un total de 501 mujeres guanajuatenses viajaron a la Ciudad de México para interrumpir legalmente su embarazo. Sin embargo, serían muchas más las que decidieron interrumpirlo desde casa con medicamentos y apoyadas por redes feministas que las orientan para poder realizar el procedimiento de una forma segura. En Guanajuato, la interrupción del embarazo no es legal, incluso es un tema que ni ha figurado en la agenda legislativa, aun cuando otras entidades ya permiten que una mujer pueda poner término a un embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Estas entidades son Ciudad de México, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Baja California y Colima. Este factor ha obligado a que las mujeres guanajuatenses deban acudir hasta Ciudad de México principalmente para poder realizarse un procedimiento de manera legal y segura. Durante el primer fin de semana de la edición 197 de la Feria Estatal de León, un par de hombres que se acreditaron como empleados contratados por el patronato fueron detenidos por la policía municipal por realizar sin permiso labores de control de acceso en la zona VIP de La Velaria, donde se presentaba el concierto de Julián Álvarez. Uno de ellos, identificado como Eduardo, durante una transmisión en su cuenta de Facebook, denunció que durante su arresto fue jaloneado y ahorcado por al menos tres policías que acataron las órdenes de un sujeto al que describió de unos 63 metros de altura, sin cabello, tez moreno y de lentes. El afectado aseguró que los policías se lo llevaron hasta el área de La Velaria para que los visitantes no vieran lo que pasaba y fue en las inmediaciones del Parque Explora, donde fue abordado en una patrulla y luego trasladado a la Delegación Poniente, ubicada en la colonia Piletas. Quédense pendiente de todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales o visítenos en zonafranca.mx.